Esto es una imagen que yo cogí de la de Sequence IQ y la modifiqué. Le cambié algunas cosillas, como que no arranque ningún servicio, algunos ficheros de configuración se los cambié. ¿Para qué? Para que haya una máquina que esté registrada en todos los ficheros de configuración de Hadoop, tanto de YARN como de HDFS, que esté registrada como la máquina master. Y luego hay una máquina que es Worker, que esta es la que se llamaba Slave, que tiene la misma imagen, pero se levanta, ¿ok? Se levanta en modo esclavo o en modo Worker. ¿Cómo se hace eso? Pues eso lo he hecho con variables de entorno de Docker que se pueden inyectar. Simplemente esa imagen, si se encuentra con una de estas dos variables de entorno, entonces dice, vale, si me estás diciendo que el name node no soy yo, pues obviamente si no soy yo, ¿qué soy? Si el jefe no soy yo, pues soy un trabajador sin más. Lo mismo para indicar dónde está el Resource Manager. Importante, aunque detalle menor, que no os debería importar demasiado cuando estéis operando con Hadoop. En Hadoop es un poco raro porque casi nunca se utilizan las IPs. O sea, si yo tengo un clúster de 100 máquinas, para los archivos de configuración se utiliza una cosa que se llama el host name. El host name es el nombre que tiene.